Como ven, el dato de septiembre estimado, extrapolando, digamos, proyectando lo que movemos en esta quincena, que es ya muy aproximado, y hablaremos de en torno a 80.000 trabajadores más, con lo cual, y esto es muy importante, tenemos ya muchos sectores con un gran dinamismo. Si miramos estrictamente lo que ha pasado en el mes de septiembre o lo que esperamos que sea el comportamiento en el mes de septiembre por sectores, vemos que, como no, es lógico, aquellos sectores que han visto liberadas sus restricciones a la actividad durante todos estos meses de verano y ya en el mes de septiembre, pues tienen el crecimiento más intenso con diferencia. Actividades artísticas, hostelería, fundamentalmente. Con estos datos, estamos ya, si les decía que en el mes de agosto ya alcanzamos los niveles de empleo prepandemia de febrero del año 2020, con estos datos de septiembre, como vemos ya en este gráfico, holgadamente estamos ya por encima de los niveles prepandemia en términos de afiliación a la Seguridad Social. Y pueden ver, de alguna forma, este gráfico nos representa el perfil de recuperación económica que hemos tenido durante este periodo de pandemia, la caída enormemente brusca que tuvimos en marzo y abril del año 2020, la recuperación fuerte que tuvimos hasta el periodo que va, digamos, del invierno y la primavera del año pasado y de este año, donde se produce esa estabilización. Y como ven, a partir del mes de junio tenemos esta recuperación de nuevo tan vigorosa que nos hace ya situarnos en niveles prepandemia.